RadioTV.mx presenta. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Coaching al Desnudo, el espacio honesto del coaching. Y bueno, ya estamos aquí y tenemos una fiesta bien padre aquí porque vamos a darnos un festivalito. Porque después vamos a invitarte a un festival grandote. Y después okay. Te voy a decir en un momento más o menos de qué trata. Liz, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, ya sabes, encantada de estar compartiendo el espacio con todos ustedes. A mí me gusta compartirlo contigo. Bueno, también, pues, eso es obvio, pero también con todos los espectadores. Un saludo, Lucila. Lucila nos está viendo. Sí. Un saludo a Querétaro, un saludo a Chihuahua, que ya me dijeron que nos ven allá también. Y un saludo a la gente que nos está viendo pues por todos lados. Te recuerdo nuestras redes sociales, Coaching al Desnudo, en Facebook, en Twitter, arroba Coaching Desnudo. Tus redes sociales, Liz. Lizy Camacho en Facebook. Y bueno, ahí me encuentras como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo, en Facebook también. Y bueno, te agradezco que nos estés acompañando el día de hoy, que tenemos un tema bien interesante. ¿Cómo conectarnos, Liz? ¿Cómo conectarnos? ¿Al enchufe? Con la... Si no... Pásala, Dios mío. ¿Cómo conectarnos a la vida? ¿Cómo conectarnos con la vida? ¿Cómo conectarnos con nuestra existencia? Y yo quisiera empezar diciendo algo así. ¿Tú cómo te conectas? Primero te voy a preguntar. ¿Tú cómo te conectas con tu existencia, Liz? Con mi existencia es que, mira, va en varios niveles, ¿no? ¿Cómo me conecto con la vida? Me conecto por medio de los animales, de las mascotas. Ah, ok. Eso me hace sentir como muy viva, ¿no? Tener un ser vivo al que puedo cuidar, al que puedo atender, al que puedo amar. Sí, sí. Me hace sentir bien, o sea, me hace sentirme viva. Qué interesante lo que dices, porque además de que te hace sentir viva, tú dices, fíjate, mencionaste dos elementos claves aquí importantes. Uh-huh. Al que te hace sentir bien, porque uh-huh. lo puedes amar, lo puedes cuidar, sí. ¿No? Sí. Está interesante cómo lo ves. Muchas personas se conectan de muchas formas. Sí, claro. A través de nuestras conciencias, a través de nuestras neuronas, tenemos algo que se llama, bueno, tenemos un efecto que se llama neuronas espejo. Ah, sí, que hemos desarrollado a partir desde hace más de 2 millones de años, desde que el hombre bajó de los árboles. Entonces, resulta que a veces pensamos que en la era de los cavernícolas se la pasaban peleándose. Y no es totalmente así. No, no es totalmente así. De hecho, para que pudiéramos sobrevivir, ahora sí que la serie de cavernícolas que sobrevivimos, porque había varias especies, ¿no? La especie que sobrevivimos y los que somos ahora, más bien tuvieron que adaptarse a ponerse de acuerdo, más bien. Yo creo que también, aparte de ponerse de acuerdo, conectarse entre ellos. Eso es el punto. Más bien tuvieron que ponerse de acuerdo, tuvieron que conectarse entre ellos, uh-huh. Liz, y empezaron a desarrollar justamente estos elementos. Sí. El cerebro humano creció. Y por cierto, hoy tenemos invitado a un doctor. Entonces, va a estar bien interesante porque, bueno, ahorita van a ver por qué. No, hombre, entonces va a poner interesantísimo. Ahorita van a ver por qué. Entonces, el cerebro creció de los seres humanos de abajo hacia arriba y hacia el frente. Uh-huh. Ya sabes tú la teoría de MacLean, ¿no? Desde la década de los 50, ¿no? La teoría de los tres cerebros, ¿no? Fíjate que la teoría es bien obsoleta, pero no deja de perder vigencia, ¿eh? Yo creo que eso, yo creo que obsoleta se oye como feo, no tanto obsoleta, sino es... antigua, podría decir. Vamos a llamarla antigua, porque obsoleta quiere decir que ya dejó de ser eficiente. Tienes razón, vamos a llamarla antigua, pero en realidad sí, sí tenemos un elemento ahí bien interesante, uh-huh. que se fue desarrollando, decía, que son precisamente las neuronas espejo. Fíjate que los quiero dejar con un video, de hecho, que habla un poquito de esto, más bien no habla. El video son unos cuantos segundos, pero habla de justamente cómo los seres humanos, uh-huh. estando en un ambiente social, ¿sí? de repente, pues, empezamos a imitar lo que están haciendo otros. Sí, claro, sin por darnos supuesto, cuenta. ¿Sí? A ver, producer, video, por favor. Échenos el video. Échenos el video, Abraham. Y bueno, ¿qué tal, Liz? Interesantísimo. Fíjate que bien interesante porque imitamos. Sí, así aprendemos es. Por imitación, los seres humanos aprendemos por imitación. Y como aprendemos por imitación,
todo el tiempo nuestras neuronas espejo están funcionando. Uh-huh. Por eso cuando vemos películas de acción, por ejemplo, que vemos que se están ahí haciendo cosas las personas, que se golpean y sentimos uh-huh. la adrenalina, uh-huh. como si nosotros estuviéramos ahí presentes, uh-huh. o estuviéramos golpeando también, o nos estuvieran golpeando. Uh-huh. Sí, o sea, sí, claro. Los niveles de adrenalina que estamos generando en ese momento se elevan. Por eso es tan importante qué es lo que tú estás viendo, por ejemplo. Si te la pasas viendo puras películas de tragedia, obviamente te vas a empezar a sentir así. A mí me gustaría hacer esta pregunta, Liz, para las personas que nos están viendo hoy, por el tema okay. que vamos a tratar. ¿Cuál? Por la invitación que les vamos a hacer, además. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién ¿Con qué junto? Personas estás, ¿con qué personas estás constantemente teniendo mayor contacto en tu vida? ¿Quiénes son las personas que te rodean y con qué personas tienes más contacto? ¿Personas alegres? ¿Personas uh-huh. felices? Uh-huh. ¿Personas que están de buen humor? ¿Personas con buena vibra? ¿Personas bonitas, bien? Uh-huh. ¿Que están como proyectando cosa buena? ¿O personas que se quejan, que critican, uh-huh. que culpan, que enjuician constantemente? Uh-huh. O sea, ¿con qué tipo de personas estás constantemente tratando? Dicen que somos un reflejo de las 5 o 6 personas con las que más contacto tenemos. Somos el reflejo, mira, de las personas que más amamos, uh-huh. es con las que más nos identificamos. Así es. Las personas que menos amamos, o que nos caen gordas, o que no nos gustan, también nos estamos identificando. Por supuesto. Ellos. Pero son las cosas que no aceptamos de nosotros. Fíjate, yo me he dado cuenta últimamente que me he estado juntando mucho con gente muy proactiva. Muy movida. Muy, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. A lo mejor te hace falta esa parte de movimiento, ¿no? Sí, porque también uno va buscando lo que necesita. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente siempre están así. No, el subconsciente es el rey, nada más acuérdense de esto. Ese rey te dice, tú necesitas eso y de repente te empiezas a pensar, ay, si le habla fulanito, si le habla Susanito. Sí, sí. Entonces son como esos mensajes que nosotros debemos de prestarle atención, ¿no? De prestarnos atención a nosotros mismos. Qué interesante. Oye, Liz, pues te dejo en tu sección, vas a tener autocoaching, ¿no? Sí. Entonces, bueno, les dejo con Liz y Camacho en autocoaching, a ver qué nos platica de cómo conectarnos. Hasta regreso. Bienvenidos a tu sección Autocoaching con Liz y Camacho. Esta semana quiero darte los 3 pasos para reconectarte contigo. El primero es reconciliación del cuerpo con la mente. ¿Qué tanto conoces tu cuerpo? ¿Qué tanto escuchas tu mente? ¿Realmente hay una relación entre mente y cuerpo? ¿Te has dado cuenta cuál es tu relación entre lo que piensas y cómo reacciona tu cuerpo, tu organismo? El segundo es reconciliación del ser sobre el tener. El ser doctor, el ser esposo, el ser profesionista, el ser no significa que te defina. Lo único que puede definirte en esta vida es que eres un ser humano. Lo único que puede definirte en esta vida es lo que tú quieres hacer con tu futuro, lo que tú quieres hacer con el presente. Y esto nos lleva a la reconciliación con el pasado. El pasado, muchas veces dicen que el pasado nos puede conflictuar. O el pasado nos define. El pasado solamente es un escalón y lo único que tendríamos que hacer con el pasado para estar en paz y en tranquilidad y en reconciliación con el pasado es aceptarlo. Lo que pasó, pasó y eso fue una enseñanza. Tómalo como una enseñanza y verás cómo tu futuro pintará mejor. Esto fue Autocoaching con Liz y Camacho. Te espero la próxima semana. Y bueno, regresa. Oye, Liz, qué bien. Los 3 pasitos son súper bien. Sencillo, sencillo para ir empezando a trabajar con nosotros. ¿Sabes qué? La persona que más abandonamos muchas veces somos nosotros mismos. Porque claro. Estamos como muy pendientes de en el deber ser, ¿no? Tengo que ser así o tengo que actuar de tal manera. Ajá. O estás cumpliendo las expectativas de tu entorno o las expectativas que tú mismo te has creado de ti. Pero que generalmente vienen de... Y que generalmente las construyes a partir de todo lo exterior. Exactamente. Y cuando tú tienes la sabiduría interior, que es la que te va a llevar a donde quieres estar.
todos tenemos esa sabiduría interior, pero ¿sabes qué? Vivimos hoy en día como que en el hacer, ¿no? Vivimos en el hacer, vivimos en el complacer y en la expectativa. Y en la expectativa, sí. Y cumplir expectativas, como bien dices, de otras personas, ¿no? Que luego te la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría presentar a nuestros invitados, Liz. Sí, claro. Porque digo, podemos hablar mucho más del tema, pero me gustaría que ya empezaran a involucrarse en el tema, porque resulta que tenemos dos invitados el día de hoy. Una es una gran amiga de este programa. Oh, sí. Que queremos sí. mucho aquí. Y además es una mujer excepcional. Una extraordinaria. Extraordinaria, lo dijiste, exacto. Ella es CEO y, bueno, CEO de una de las exposiciones más fuertes en América Latina. Más representativas y también. Y más representativa, exactamente, que se llama Exposer, justamente, que habla del bienestar integral y del desarrollo humano. Entonces, ella es CEO de esta expo, y también ahora nos viene presentando un festival, será el primer festival de musicoterapia y sanación, que va a ser este fin de semana justamente en Tepoztlán, pero bueno, voy a dejar que ella nos invite. Bienvenida, Marilu. Sí, bienvenida. Hola, ya sabes que bienvenida, gracias. Marilu Figueroa. Muchas gracias, la verdad me encanta escuchar sus presentaciones, y me halagan mucho, de verdad. Feliz de estar aquí con ustedes, compartir su micrófono y este público tan hermoso que lo sigue. Y feliz de presentar el Festival de Musicoterapia y Sanación. Que es este fin de semana. Es 5 y 6 de diciembre, exactamente. Entonces ya estamos a unos días. Todavía les da tiempo, chicos, de planear, porque es en Tepoztlán, Morelos, que es un pueblo mágico. Sí, sí, sí. Es una tierra sagrada que, que bueno, todo lo que va a haber en el festival, todo el contenido, cosas increíbles que ahorita vamos a ver, aunado a la montaña del Tepozteco, sí, sí. Aunado a esa tierra sagrada que es Tepoztlán, bueno, o sea, es un agasajo, es un festival que no se deben de perder, porque es el primer festival que además la idea, así como Exposer ya lleva 15 años y se ha hecho un evento internacional, claro. También este festival pretendo que sea un evento anual, por supuesto, e internacional, en donde en algún momento seamos miles de personas de todo el mundo, donde nos reunamos a escuchar la música del alma, la música del espíritu, a meditar y hacer contacto con nuestro espíritu, con nuestra alma, nuestra esencia, hacer yoga, etcétera. Entonces, es una fiesta, ¿no? Un festival finalmente es una fiesta, y pues feliz de tener un equipazo de maestros, de instructores, de artistas que están participando y aportando valiosísimo este trabajo al festival y pues a recibir a la gente, a mucha gente que va a llegar al festival. Sí, seguramente como todo lo que haces va a ser un éxito, claro. Seguramente, Marilu. Sí. Aquí ya sabes que te deseamos la mejor de las buenas vibras. Te queremos mucho y la verdad es que sí queremos que este festival sea un parteaguas dentro de los festivales justamente que tienen que ver con, en este caso, la musicoterapia, que ya nos explicarás en un momento más de qué trata. También quiero presentar a nuestro otro invitado, que por cierto tú lo traes el día de hoy. Por favor. Él es médico, se llama el doctor Nirdosh. Él es instructor de meditaciones activas y también hace trabajo emocional, trabajo nutricional y trabajo de energía, entonces energético también. Entonces, bienvenido, doctor Nirdosh. Un aplauso. Bienvenido, un aplauso. Gracias por este espacio. ¿Y vas a estar en el festival? Sí, sí, voy a estar yo con mi esposa, que facilitamos muchas meditaciones. Es un placer para nosotros estar en este festival porque se ve que va a estar increíble. Pero a ver, yo desde que te vi, desde que lo vi entrar a esta cabina, bueno, lo encontré afuera porque yo venía entrando y él estaba ya ahí todo y tal, pero no lo he visto para nada que esté serio, ¿eh? Todo el tiempo tiene una gran sonrisa, eso me llamó mucho la atención y me gusta, porque eso es contagioso. Claro, ¿no? Por supuesto, sí. Está padre, o sea, está padre que estemos cerca de personas que siempre están como contentos, ¿no? Está como padre. A ver, ¿tú qué vas a hacer en ese festival, doctor? Mira, en este festival vamos a dar la meditación de la risa. Justamente. Que es una meditación que dura una hora, que es una celebración, ¿no? O sea, justo algo que va totalmente en armonía con este festival, sí. Porque tiene que ver con la música, tiene que ver con sanación y con meditación. Entonces, esta meditación es un deleite porque bailamos, bailamos por el simple hecho de bailar, mover el cuerpo y gozar el movimiento del cuerpo con la música. Okay. Que lo que pasa es que muchas veces cuando bailamos o en un antro o en una boda o algo así. O quedando bien con la pareja, nuestro, ¿no? Con la pareja, sí, tenemos nuestro movimiento. Sacamos nuestras plumitas ahí de como pavos reales, ¿no? Entonces ponemos música muy, muy, muy a gusto y bailamos todos solamente para disfrutar. Eso. Y luego nos reímos.
Eso. Eso está padre. Que a ti no te cuesta trabajo. No, no, pues es que yo lo disfruto. Deja de decirte, doctor, que mira, esa me salvó la vida. No lo dudo. Literal, ya te platicaré después. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a un corte, Liz? El primer corte. Y regresamos con nuestros invitados. Bueno, nos vamos a un corte, no te despegues, el tema está interesantísimo. Regresamos. Y regresamos. ¿Qué tal el videito que acabamos de poner, eh? Espero que te haya gustado. ¿Lo viste? Sí, está interesantísimo, ¿eh? Se llama, lo encuentras lo puedes encontrar en redes sociales, en YouTube sobre todo. Se llama La Inteligencia Intuitiva del Corazón, en inglés. Y es un programa que llevan en Estados Unidos justamente, donde hablan sobre cómo es que, bueno, pues ya viste el video, ¿no? Pero hablan precisamente sobre cómo nuestro corazón es inteligente. Y precisamente de eso, de esas neuronas que tiene el corazón, esas neuronas que tienen todos los órganos, estaba platicando justamente en este momento con el doctor. Precisamente, doctor Dordich. Nirdosh. Ya te estoy cambiando el nombre. No es tan fácil aprenderse, no te preocupes. Ya estoy acostumbrado. ¿De dónde es el nombre? El nombre es hindú, es en sánscrito. Yo soy mexicano. Sí, sí. Es mi nombre que lo tomé hace unos años. Ajá. En este camino espiritual. Ah. Y lo uso hoy en día. Sí. Bueno, pues ya está. Bueno. Y estábamos hablando de eso justamente, ¿no? Exacto, de eso, que sí. Que solo nos tienen... De hecho, estamos hablando que todos los órganos tienen su propio cerebro, por decirlo así. Eso es. Ajá. Tiene su propia inteligencia, sus propias memorias. Sí, sí. Y entonces estamos hablando, hasta a veces cuando le trasplantan un órgano a alguien más, tiene memorias de la otra persona. Sí, sí, claro. Entonces cada órgano, y fue muy interesante ver ahorita el video, de la inteligencia, del corazón, y es como si fuera otro centro de sabiduría. Sí, sí. Y bueno, ya que nos quedamos hablando de la risa. Sí, sí. La risa es el mejor método que hay para bajar de la mente, de la cabeza, donde estamos las 24 horas al día, al corazón. Sí, sí. Sí. Cuando te ríes, ¿qué sucede? Dejas de pensar. Claro. Exactamente, dejas de pensar, sí, y automáticamente estás presente. Sí, sí, sí. Estás en el momento presente y estás conectado mucho más fácil. Sí, nos volvemos más sensibles, más amorosos, más cariñosos, más ligeros. Sí, toda la seriedad de nuestra vida y de nuestros asuntos desaparece. Desaparece, sí. Solamente con reírnos. Y aparte tiene una respuesta también química. Obviamente, se liberan endorfinas, se inhiben las hormonas que están todas las hormonas relacionadas al estrés. Uh-huh. Tiene efectos de desintoxicación, estimula el sistema linfático. Uh-huh. Usamos más de la mitad de los músculos del cuerpo riéndonos. Uh-huh. Sí, sí, en sí, una sí, carcajada. En el abdomen, el pecho, todo se usa. Sí, sí. En un minuto de reírte es equivalente a 10 minutos de estar en la caminadora corriendo ahí. Wow. Así, del ejercicio, de lo que se libera en el cuerpo, del efecto sanador, de limpieza. Es increíble la risa. No, bueno, y tú vas a dar precisamente, va a estar Marilú, el doctor, dando precisamente terapia de la risa. ¿Terapia de la risa o meditación? Meditación de la risa. ¿Cuál es la diferencia? Festival. La terapia de la risa es lo que se conoce como risoterapia. Uh-huh. Se utiliza mucho en hospitales. Obviamente está comprobadísimo científicamente todos los beneficios que tiene para la salud. Pach Adams, ¿no? Empezó con esa. Sí, desde ahí se empezó a conocer. Moda, ¿no? Ajá. Sí, sí. Pero es un poco más como estructurado de ciertos ejercicios y estas técnicas para crear la risa. Exacto. Lo que vamos a hacer en el festival es algo como mucho más espontáneo, creando un espacio de risa que obviamente se contagia. Sí, claro. Y eso es lo que estabas hablando del mimetismo de las neuronas del cerebro. Así es. Cuando alguien se ríe, ¿qué pasa? Sí, generalmente nos contagiamos. Claro. Sí, o sea, y es algo natural. Sí, sí. Entonces creamos un espacio en esta meditación en que nos empezamos a reír sin palabras. Y haz de cuenta que es como una ola de energía y todo mundo pues simplemente conecta con su risa. Fluye. Y la deja fluir a su manera. Sí, claro. Y es una experiencia increíble. Oye, buenísimo. Ya quiero. No, buenísimo. No, lo que quería comentar es que para que nuestro público, bueno, tu público sepa, Nirdosh es médico, es un médico... alópata, que a mí me gustaría brevemente que nos platiques, Nirdosh, uh-huh, cómo fue que llegaste a estas técnicas alternativas, porque también eres médico alternativo hoy en día, das consulta de medicina alternativa, cómo fue que llegaste y bueno, pues un poco más de lo de tu participación. Con mucho gusto. Pues mira, yo curiosamente desde que ya estaba estudiando medicina, inclusive antes ya había viajado a India, ya era vegetariano, ya tenía yo influencia desde antes. Algo en la vida me llevó hacia ese camino. Siempre fui un poco rebelde, por decirlo así. Y entonces
Ya en la escuela de medicina, yo ya me trataba con homeopatía, mi mamá es homeópata, entonces ya me dio homeopatía, entonces ya estaba como que viendo otras alternativas. Ah, okay. Y muchas cosas en la escuela de medicina, obviamente, pues, aprendí todo, hice todo, terminé medicina, pero habían cosas que no eran satisfactorias para mí, no me contestaban todas mis preguntas. Uh-huh. Entonces, al terminar mi servicio social y trabajar, pues decidí, no, pues necesito encontrar algo más que realmente pueda yo ver a la persona como un todo. Trabajar de una manera integral y realmente irnos a la raíz de lo que le esté provocando su síntoma malestar. Entonces, bueno, es una larga historia. Viajé mucho y he aprendido técnicas de Oriente, de Occidente. Uh-huh. Trabajo con el cuerpo físicamente, energéticamente, emocionalmente, porque hoy en día hay una... no tienen ni idea la experimentación y cuántos estudios hay hechos de la relación precisa de las emociones y los eventos emocionales que vivimos en la vida con su somatización en el cuerpo. Así es. Y obviamente los efectos que hay cuando liberamos todo esto. Sí. Entonces, bueno, trabajo con muchas técnicas diferentes y es increíble, me encanta, porque con cada persona nunca se puede trabajar igual con una persona. Porque cada persona es un ser único. Así es. Es un ser único. Y no importa que yo trabaje o con acupuntura o con homeopatía o con reiki o lo que sea. Cada persona va a ser diferente. Aunque vengan 100 personas con el mismo diagnóstico. Claro. Aparente. Aparente. Aparente, sí. Entonces, no sé, yo esto me fascina. Lo disfruto mucho. Aprendo mucho todos los días. Y obviamente todo esto está basado en la meditación. Porque la meditación para mí es lo que llamamos la meditación, es como la base de todo, porque es lo que nos lleva a un estado de presencia, de relajación y de bienestar, en todos niveles. Es cuando mi mente está tranquila, cuando yo estoy relajado, cuando estoy simplemente presente y gozando lo que esté pasando, sea algo divertido, emocionante o lo que sea, o sea, aunque esté en dolor o aunque esté en alguna situación difícil, si yo estoy en un estado... que lo que le llamamos de meditación presente, no hay problema. No hay problema y con algunas técnicas que trabajo que están comprobadas, que está comprobado, por más de que sea algo difícil que esté viviendo, no tiene efecto en mi salud física y mental. Entonces, todo lo que trabajo está basado en meditación y uso diferentes técnicas. Y una de ellas es la risa y otros métodos de meditación activos. Sí, entonces... Sí. Hace bastantes recomendaciones. Fíjate que hemos hablado ya aquí en otros programas, Liz, Marilu, precisamente sobre el efecto que están teniendo, bueno, las avances de las neurociencias. Ajá. Ya ha avanzado muchísimo lo que mencionabas hace un momento, y el efecto que está teniendo precisamente nuestros pensamientos hacia nuestras emociones, y cómo podemos ir cambiando inclusive a partir de, también hay estrategias, ¿no? Como técnicas muy específicas. Ajá. Aquí le llamamos a una de la triada perfecta, ¿no? Sí. Es fisiología, enfoque y lenguaje, ¿no? Entonces, a partir de esa fisiología, cómo cambiamos nuestra postura, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, y cómo a partir del enfoque de nuestros pensamientos, podemos cambiar totalmente el estado, ¿no? Sí. Es un estado de tristeza, un estado de enojo, un estado de miedo, lo podemos transportar a un estado más elevado, ¿no? De alegría, de gozo, de felicidad, si nosotros lo proponemos. Sí. Pero tienes que estar enfocado, etcétera, etcétera, una serie de elementos ahí, ¿no? Es interesante porque lo que hemos hablado aquí de las emociones, ahora, un médico nos viene a decir, esto sí funciona. Y eso es lo más interesante, ¿no, Marilu? Claro. A ver, vamos a estar en el festival. Vas a estar en el festival, va a estar el doctor y va a haber más gente. ¿Quiénes más van a estar? ¿Cómo va a estar el Bueno, hay el un paseíto, programa, hay un programa muy completo. Son dos días. Iniciamos el próximo sábado 5 de diciembre a las 10 de la mañana. Va a haber una ceremonia de inauguración hermosa porque se va a hacer la representación de la leyenda del Tepoztlán. Ah, okay. Que es algo muy bonito. Esto lo va a hacer el gobierno estatal o el gobierno municipal de Tepoztlán. Va a ser esta ceremonia de inauguración y va a ser muy linda la representación de esta leyenda de Tepoztlán. Y a partir de ahí, sábado 10 de la mañana, arrancamos, tenemos dos foros y bueno, hay actividades. Está Gisela Hengel con una meditación y dinámica sobre el perdón. Está Nirdosh. Está Dharmapa, que Dharmapa es un músico también que maneja unos instrumentos muy singulares y que crea una energía impactante que, bueno, en primera instancia me encantaría, ya la mayoría sabe que es musicoterapia, yo no soy especialista, pero ustedes saben que la música impacta de manera muy importante en tanto en el campo energético como en las emociones, ¿no? De hecho, es así. Y entonces este festival de musicoterapia, el objetivo principal
es que la gente, que digo, todos vivimos situaciones maravillosas y estresantes, y el tráfico de, y esto de y aquello, todo y tal, vivimos, ¿no? sí. Y y a veces van acumulando, ustedes mejor que yo saben, van acumulando, como dijiste, Nirdosh, estas energías, estas emociones. Así es. Y el festival se está creando. Se atoran ahí. Se va a hacer anual, exacto, se quedan atoradas las emociones. Sí. Se hace para que las personas en este fin de año, porque lo estamos haciendo en cierre de año, sea una oportunidad de liberación, así de, ay, o sea, suelto todo, me río, me carcajeo, vamos a bailar, vamos a meditar, vamos a llorar, a reír, a hacer, a cantar y todo en diferentes actividades y dinámicas. Sí, sí. Pero ese es el festival, que sea una fiesta para que cerremos el año. Claro. Perdonando, liberando, limpiando, sanando, divirtiéndonos, enfocándonos, potencializando nuestra energía. Eso es. Nuestro poder creativo, también hay una dinámica hermosa que da Fátima López sobre cómo hacer contacto con ese poder creativo. Es una técnica canadiense, okay, que está generando mucho impacto. Y bueno, está Estusha, que es una artista mexicana que ha llevado su música, que es una música también muy particular de tambores y de instrumentos muy especiales. La ha llevado a nivel internacional, va a dar Estusha un concierto. Ajá. Bueno, está Dharmapa, está Kirtan, va a haber un concierto de Kirtan con Ananda Ensemble, va a haber clases de yoga, o sea, hello. O sea, va a ser una sí, va a estar padrísimo ahí. Increíble. La pregunta de este programa, y bueno, la propuesta de este programa el día de hoy, es ¿cómo conectas con tu existencia? ¿Cómo estás conectando con la vida? ¿Estás reuniéndote con personas que te conecten de una manera positiva a tu existencia? ¿O estás conectándote con la queja? ¿Y estás conectándote con la crítica? ¿Y estás conectándote con el juicio? O con cosas pues, que no son tan agradables. Y sencillo, ¿te estás conectando contigo? Primero, ¿verdad? Para antes empezar que cualquier por ahí, cosa, ¿no? Te estás conectando contigo, estás pendiente del entorno. O sea, porque si nada más estamos pendientes de qué personas tenemos a nuestro alrededor y no nos estamos conectando con nosotros. Primero con nosotros, claro. No sirve de nada que te rodees de pura gente positiva. Si tú estás... Si desde adentro no estás... colaborando contigo mismo. Claro. ¿No? ¿Te parece si continuamos con el tema después de Mundo Coaching? Vámonos a Mundo Coaching. Bueno, bienvenido a Mundo Coaching. Y esta vez quiero comentarte, bueno, varias cosas. Estamos haciendo el cierre de año y justamente en este programa te estamos invitando a un evento interesante. Bueno, ya lo viste, el festival, primer festival de musicoterapia y sanación, el cual, bueno, están nuestros invitados aquí. Y bueno, este fin de semana, si no tienes algo mejor que hacer o aunque tengas algo mejor que hacer, ya sabes dónde puedes estar. También te estoy invitando, recuerda, como lo he venido haciendo las últimas semanas, al código Alpha Coaching, que ahora ya se llama Neuro Alpha Coaching. ¿Por qué NeuroAlpha Code? Porque estamos hablando justamente de cómo generar a partir de nuestro subconsciente, accesar a nuestro subconsciente y generar esta liberación emocional, estos cambios de creencias en tus tres necesidades más claras, más básicas, como son la salud, el dinero, las relaciones, cualquier tipo de relación que tengas puede mejorar. Entonces, este mismo fin de semana igualmente, si no, te vas a Tepoztlán, te espero en el código Alpha Coaching o Neuro Alpha Code, ya llamado de esta manera. A partir de este fin de semana igual vamos a estar el 4, 5 y 6 de diciembre haciendo precisamente estos elementos para que puedas tú tener un mejor estado y empieces el año que entra, cierres este de manera excelente y empieces el año que viene mucho mejor todavía. También te recuerdo que tenemos ya el calendario donde ya aparecen las fechas de lo que estamos haciendo. Ahí está el calendario, lo estás viendo, mira, en el mes de diciembre justamente, bueno, este fin de semana tenemos el 4, 5 y 6 el Alpha Code, tenemos en enero, tenemos la acreditación internacional, el Marketing Coaching y Neuromarketing, módulo 1 del 22 al 24 de enero y módulo 2 del 29 al 31 de enero. Tenemos en la ciudad de Chihuahua, nos estamos yendo, estamos abriendo la plaza de Chihuahua ya, con la certificación internacional en Master Coaching Integrativo, el módulo 1 del 11 al 13 de marzo,
Y tenemos en la Ciudad de México también, en la certificación internacional en Master Coaching, el módulo 1 del 18 al 20 de marzo. Puedes inscribirte desde ahora. Si tú te inscribes ahora en este mes de diciembre, entonces tú vas a pagar mucho menos que lo que vas a pagar el año que entra. Entonces yo que tú, pues me inscribí a este año. Así que bueno, te agradezco mucho. Esto fue Mundo Coaching y nos vemos la siguiente semana. Y bueno, ya que estamos de regreso, te comento, tenemos un libro el día de hoy que te quiero recomendar, en el libro de la semana, que se llama Sincrodestino. Este libro Sincrodestino de Deepak Chopra dice: descifra el significado oculto de las coincidencias en tu vida y crea los milagros que has soñado. Si supieras que los milagros pueden ocurrir, ¿cuáles pedirías? En esta obra descubrirás que no existen las coincidencias vacías sin sentido, los 7 principios del sincrodestino y las técnicas prácticas para aplicar estos principios. Mira, es un libro que ya leí, ya hasta lo he leído una segunda vez, que por cierto me faltaron como 3 páginas para terminarlo, pero bueno, y ya lo leí, está bastante padre, está muy bueno, está muy enfocado a precisamente lo que estamos hablando el día de hoy, hacia dónde estamos llevando precisamente nosotros nuestro destino, pero a partir de cómo estamos conectándonos con nuestra existencia. Entonces, bueno, te lo recomiendo mucho. Está bastante padre este libro de la semana, Sincrodestino de Deepak Chopra. Ahí lo tienes. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente. Gracias, gracias. Regresamos. Y bueno, uno de los puntos importantes es que hemos hablado el día de hoy es, me gustaría como resumirlo con Marilu y contigo, doctor. ¿Te terminas un nombre? Nordisch, ¿no? ¿Cómo era? Nirdos. Nirdos. Hablando de la risa, eso. Bueno. Ay, sí. Acá me saca balcón para reírse a mis costillas. ¿Se dan cuenta? Público objetivo y conocedor, ¿cómo me trata la conductora? Y socia, además, Dios mío. Bueno, ya no se me olvida, mira, aquí dice Nirdos, doctor Nirdos. ¿Cómo nos podemos conectar mejor con nosotros como personas, como seres humanos, para poder tener una vida con mejor calidad? ¿Cómo sería, Mario? Bueno, yo creo que es depende mucho el punto de vista de cada persona. Yo cómo me conecto conmigo, con la naturaleza. Cuando de pronto me empiezo a perder en el estrés, en el trabajo, en la cotidianidad y en las carreras y demás, que eso es inevitable, vamos, hay que vivir nuestro día a día, y de pronto yo voy 3 veces al día al parque, o sea, si de pronto me tardo 3, 4, 5 horas sin ir, salgo con mis perritas, que ya estábamos hablando de ellas hace un ratito, y las agarro de pretexto, vámonos, llego al parque y así de, ay, o sea, veo las ardillitas, los árboles. O sea, el solo hecho de estar ahí a mí me contacta. Qué interesante. Ajá. Y ya para un contacto más profundo, salgo fuera de México a un bosque, a la playa. Pero te gusta el bosquecito, te gusta el contacto con la naturaleza. Para mí ese es lo que hace que yo entre en contacto muy conmigo, vamos, con mi poder interior. Sí, sí. Y de ahí en fuera, bueno, la meditación también, por supuesto, meditación también. De pronto no puedes todos los días irte al parque cada vez que necesites hacer contacto o salir fuera. Y lo que hago es meditar también 10, 15 minutos y eso ya me centra un poquito más y eso me gusta. Pero fíjate, la meditación es bien bonita porque yo he observado 3 elementos donde estamos en el presente, como bien decías. Uno es la risa, sí es cierto. Otro es en el orgasmo, fíjate.
Cuando tienes un orgasmo, estás en el presente totalmente. Pues es que no hay manera. No hay vuelta de hoja. Sí. No hay vuelta de hoja, claro. No hay manera. Y otra, cuando la adrenalina es tan alta, tan elevada, tan fuerte, que solamente estás ahí, por ejemplo, cuando te avientas del paracaídas. Claro. Cuando te lanzas del paracaídas, esa caída libre de más o menos un minuto, minuto y medio, solamente estás ahí en el presente. No piensas en nada, ¿eh? No piensas en absolutamente nada. Estás solamente en ese presente. Son los tres momentos que yo he disfrutado mucho en mi vida de esta manera y que he notado que estamos, pero bien conectados con nosotros de manera natural, sin pensar en absolutamente nada. Yo creo que también la oración. La meditación, la oración, claro. La oración, o sí, sí. Si les gusta. No tanto el rezo, la repetición, no, sino la oración. Sí, sí, sí. Orar. Sí, exacto. El acto de orar. Hay otras dos. A ver, venga. A ver, venga, venga. Esa es la que se conecten allá. A ver, venga. Esa, bueno, es la cuestión. Venga. Una es la risa, sí, 100%. Sí, cuando estamos riendo, cuando tienes una carcajada, el ego desaparece, la mente es desaparece. Es cierto. Yo, claro. ¿De qué me estoy riendo? ¿Quién sabe? Pero nada más es pura risa. Pero qué risa, claro. Sí, claro. Entonces, esa es pura energía, soy yo. O sea, o a veces ni yo desaparezco a veces. Claro. La otra es bailando. Ok, ay, de acuerdo. Sí, cuando, claro, me pierdo en el baile. Sí, sí. Es puro movimiento, es música, es danza. Ahí también desaparecemos. Es cierto, es cierto. Es, digo, hay gente que lo explica que, ahí soy yo y no pienso nada. Sí, obviamente no está la mente, pero es cuando el ego desaparece. Ok. Y la otra es también con la música. Hay de ciertas acuerdo. Músicas que simplemente sí, nos volvemos completamente escuchas. Sí, sí. Y estamos en el presente disfrutando la música. Sí. Y eso, conectas? Curiosamente, pues es todo lo que vamos a hacer en el festival, ¿no? Festival, además, curiosamente. Sí, a ver, Nirdos, ¿tú con qué te conectas? Mira, yo digo, a mí me gusta, yo no tengo una cosa específica. Uh-huh. Cada día es diferente. Estoy de acuerdo. Hay días que me despierto con mi esposa, Gulistan, que somos los que vamos a dar la meditación allá, y nos reímos por 3 minutos. Así, al despertar. Ay, qué maravilla. Cambia. Todo el día se vuelve... Sí, diferente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Vamos al parque, nos encanta ir al parque, correr, hacer ejercicio, hacemos otras técnicas de meditación. Técnicas, se les llaman técnicas, porque es algo que yo hago activamente que me saque un poquito de ese control de la mente, de todos mis pendientes y todas mis preocupaciones y todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahí está, sí. Y básicamente lo que yo encuentro que es lo más simple es encontrar un momento en el día de desconectarme, de no necesito hacer nada específico, solamente sentarme cómodamente, tomar unas exhalaciones y ver la pared, o sea, ver sí. lo que sea. Y es como mi break, mi descanso. Contemplación, le dirían los filósofos, ¿no? Y es como, no tener nada planeado, no tengo que hacer nada. Es mi momento del día. Regalarte unos minutos. Sí, y es un descanso, una relajación, todo desaparece. Y solito, no hay un cálculo de tiempo. De repente, ya estoy bien. Vale, vamos a lo que sigue. Oh, qué padre. Entonces, pero... Ay, sí. ¿Sabes qué va a haber en el festival también, Nirdosh, hablando de eso? Danzas sagradas, que es una meditación en movimiento. Va a haber una práctica de danzas sagradas que yo en lo personal he estudiado desde hace años, que es una práctica sufi milenaria y que Gurdjieff fue quien lo sacó a la luz. Y es una es un baile, es una danza, pero no es una danza como la conocemos, sino es una serie de movimientos coordinados y estructurados que te llevan a una contemplación interior y a un enfoque de que si empiezas a pensar en cualquier cosa, te equivocas, ¿me explico? Y entonces, cuando logras esa concentración y ese movimiento entre la mente, el cuerpo y la coordinación, pues es una expansión así de... Bueno, lloras, de verdad, de la experiencia tan hermosa. Es padrísimo la meditación en movimiento. Increíble. Okay. Padrísimo, sí. ¿Y tú con qué te conectas, Liz? Yo me conecto con los animales, me conecto con la naturaleza y me conecto meditando. Meditando. Yo medito todos los días en la noche. Encontré una persona que sube sus videos a YouTube que se llama Viviana Bilboa. Viviana Bilboa, búscala en YouTube. Buenísima, ya la dijo la coach. Buenísima. Tiene una, la voy a subir a mi Facebook, ahí lo voy a subir al rato. Tiene una meditación que se llama meditación para que los seres de luz te cobren, ¿no? Entonces, haz de cuenta que empieza ya diciendo, si crees o no crees en estos seres, de todos modos estás haciendo el trabajo. Tú estás mal hecha. Yo la escuché la primera vez sin realizarla, sin escucharla, y yo dije, ay, qué bonita está. Entonces, cada vez que hago mi sesión de yoga, cierro mi sesión de yoga con esa meditación. ¡Qué padre! Y generalmente me quedo en este estado, como en el estado alfa, me quedo unos 3-4 minutos y es delicioso, porque en ese momento no estoy pensando en nada.
En ese momento estoy sintiendo mi propio organismo. Porque déjenme decirles una cosa, la persona más importante, la que más necesita tu tiempo y la que más necesita tu amor, eres tú mismo. Eres tú mismo. Con eso cerramos. A partir de ahí, puedes compartirte con los demás y puedes compartirte con el exterior. Primero, atiéndete a ti mismo. Ahí está. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo pretendemos amar a los demás? Claro. Es básico así. Ok, bueno, pues vamos cerrando. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar? Sí, claro, bueno, que están todos invitados primer Festival de Musicoterapia y Sanación, 5 y 6 de diciembre. Este fin de semana. Es en Tepoztlán, Morelos. Tenemos una página web donde pueden ustedes consultar todo el programa, la información de cada uno de los ponentes y participantes y artistas. Es festmx.mx, yo creo que aparece en pantalla, no sé si aparece, pero ajá, si no, anoten la festmx.mx, ahí consulten, y bueno, los esperamos a todos. Tenemos un teléfono que de pronto no me lo sé de memoria, pero por aquí viene en el folleto, sí. Ah, pues aquí está, mira, el teléfono es el 15180093 o 96, 15180096 y 4149-9737. ¿Cómo te encontramos, Nirgosh? Yo, pueden checar mi página de internet, que es Path of Meditation o caminodelameditacion.com o en Facebook, Path of Meditation. Ahí estamos, lo que tenemos este fin de semana es el festival, que estamos súper emocionados. Vengan, que va a estar delicioso. Eso. ¿Cómo te encontramos, Liz? En Facebook, Liz y Camacho. Y bueno, ahí me encuentras como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo en Facebook. Ya sabes que yo también te estoy invitando un fin de semana a que hagas un Alpha Code con nosotros, conmigo en este caso y con nosotros. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Te recuerdo nuestras redes sociales para terminar. Coaching al Desnudo en Facebook y en Twitter, @coachingdesnudo. Y bueno, gracias por estar, gracias por venir. Gracias. Nos vemos el fin de semana allá o acá. Bye, bye. RadioTV.mx presentó